Y esa garrapata muerde a animales, mascotas, pero también personas. Muchas veces no se da cuenta que le picó una garrapata, pero luego se enferma. Salió recientemente un análisis que los médicos deberían de hacer para saber no solamente si está afectado el paciente, pero en qué parte, porque hay Lyme que afecta el corazón, que afecta el cerebro, que afecta el sistema inmune. Entonces, ¿en qué parte está afectada la persona? Yo estoy aquí para actualizar los médicos aquí de Guadalajara y de Jalisco, para que ellos tengan lo último, lo mejor en sus manos. Imagínense que antes no había análisis de Lyme, de Alzheimer, de micotoxinas aquí en Guadalajara. Ahora sí los hay, todos esos análisis. Y todos los médicos en Jalisco lo pueden pedir para sus pacientes. Además, también el laboratorio que los hace ayuda a los médicos para que entiendan la interpretación de los análisis.